on the Message Bones. Bueno, estamos en un video especial. La parte 4 de la review de Five Nights at Treasure Island Roleplay. Antes de empezar quiero aclarar que este video lo pensaba subir cuando Chiro hiciera una actualización más fuerte, pero hoy en este mismo día es el tercer aniversario de este Fnati. Ya que salió el 4 de febrero del 2018. Bueno, a pesar que hubo una pequeña actualización antes de esto, pues dije, ¿por qué no enseñarlo ahora? Pero bueno, empecemos ahora mismo. Ok, ya entramos y como podemos ver hay como más pisos arriba de los trajes, así que si nos subimos aquí para ver qué es lo que hay ahí. LOL, los antiguos personajes de Fnati RP que en los principios de este juego había. Si yo estuve ahí. Y tan solo ver esto me dio una nostalgia que... ¡Uf! ¡No es posible! Vamos a subir a ver esta locura. XD. Solo los verdaderos olds y veteranos se acordarán de esto, jeje. Miren, hasta los botones tienen las imágenes que se usaban antes para demostrar quién eran los personajes. Bueno, después de un rato viendo todo el mapa, no hubo nada nuevo o bueno que yo vea. Bueno, no tengo nada más que mostrar, más que lo pequeño que agregó Chiro antes de esta actualización. Pero es muy pequeño y sigue sin terminar. Que por cierto, si se dieron cuenta, cuando entré al juego Chiro estaba en el server, aunque luego de como 10 segundos se fue, aunque bueno, al menos tuve el emblema de Conoce a Tails. Ahí les dejo una captura de que Tails estuvo con Chiro, pero bueno. De hecho, también para los que son olds, se dieron cuenta de que no apareció TrueMikey, aunque lo más probable es que TrueMikey fue el eliminado del juego de Fnati RP permanentemente, tanto que hasta su versión antigua no está, debido a que Chiro pues puso los originales a que poner de los de Adi. Pero bueno, no lo considero malo, simplemente lo considero como algo que casi nadie hace cuando se trata de Fnati y conoce al Fnati Adi o Found después. Como sea, vamos a ver esa pequeña actualización. Bueno, después de 3 minutos por fin encontré un servidor casi vacío. Pero bueno, ahora les enseñaré eso, si como ven esa actualización está en los trajes y ese cambio es. La animación de caminar e inactividad. Bueno, algunos trajes no tienen esto, pero ya pronto. Acá se los enseño en cámara rápida. Bueno chicos, eso sería básicamente todo, sorry si el video fue corto, pero ya creo que lo dije al principio. En fin, ¡feliz aniversario! Five Nights at Treasure Island Roleplay.